¿Cómo les va? Bienvenido, buenas noches. A Juan Cuspandi hacía como 5 años que no nos veíamos, que no venía acá. O 4 años. Sí, como 4 años. Sí. Que te senté con Julio Sobre, un debatecito. Un debate lindo, interesante. Interesante. Y después te quiso alcanzar y vos le dijiste que no. Así es. Un debate, Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches. Sí, claro, bienvenido. Juan Cruz Candio es precandidato a diputado provincial por el Frente Progresista Cívico Social a nivel, por supuesto, provincial. Raúl Vallejos es el actual presidente comunal de Empalme Villa Constitución y precandidato a presidente comunal. Bueno, Raúl, ¿qué desafío este sería? ¿Cuál tu mandato más allá de de esta preelección? Sí, ahora estamos cumpliendo el sexto mandato. Sexto mandato. Que se cumpliría en diciembre de este año 2019. Sí. Uh-huh. Y bueno, de nuevo en esta instancia de elecciones, uh-huh, bueno, por supuesto, donde acá estamos, ¿no es cierto?, para contar lo que pudimos hacer de lo que nosotros planteamos el año anterior en campaña. Y bueno, en función de eso podemos decir que hemos sido muy coherentes con lo que planteamos en la campaña anterior del año 2017. Nosotros decíamos que íbamos a estar en marcha con la obra de cloacas. La obra de cloacas se está haciendo. Habíamos planteado también que la obra del puente de la ruta 21 para prevenir de inundaciones a barrio Los Ciruelos y barrio San Alberto se iba a cumplir, se está cumpliendo. También habíamos conversado y diciéndole a la comunidad que se iba a empezar el taller de la escuela técnica, y es una obra que está muy avanzada, se dice que para junio, julio se podría estar finalizando. Y por supuesto que por ahí quedan algunos ítems que deberíamos de cumplirlo de acá hasta diciembre, pero bueno, creo que los puntos más importantes de campaña se están cumpliendo con mucho esfuerzo, con muchos años de trabajo. Por ejemplo, para el caso de la Ruta 21, nosotros cuando habíamos ingresado en el gobierno en diciembre del año 2007, la comunidad nos planteaba cómo puede ser que una obra de la Ruta 21 que se había reconstruido allá por fines de los años 90 y que se habían hecho dos puentes fundamentales para prevenir inundaciones, uno a la altura de Pueblo Ester, el Arroyo Frías, otro el Arroyo Pavón, y que no se pudiera hacer un nuevo puente en la Ruta 21. Bueno, sí, nosotros tomamos esa demanda de la comunidad, costó muchísimo porque muchos deben recordar en las condiciones que nosotros tomamos el gobierno, pero bueno, se hicieron las inversiones que se tuvieron que hacer, las gestiones que se tuvieron que hacer, con mucha humildad, con pocos recursos, pero bueno, con muchas ganas. Nosotros en todo ese lapso de la elaboración del proyecto que nos lo hizo el gobierno de la provincia de Santa Fe, de la obra que hoy se está financiando, ha habido oportunidades que tuvimos que alojar en nuestras propias casas a los inspectores del gobierno provincial porque no teníamos para pagar un hotel. Y bueno, claro, por las vinculaciones que teníamos con el gobierno, hacíamos que los inspectores vinieran y los alojábamos en nuestras propias casas. Gracias, no sé si gracias, pero bueno, el grupo que me acompaña y muchos solteros, bueno, y los alojaban en sus domicilios, esto era así. Sí. Incluso para también darle los viáticos para alimentarlo, era así, todo, digamos, con mucho esfuerzo. Si había que trasladar un expediente para evitar los tiempos de la administración, nosotros, me acuerdo que íbamos en la vieja Breck R18 hasta Rosario, tomábamos ese expediente, nos tenían confianza ya desde aquel entonces los funcionarios provinciales, y trasladábamos esos expedientes de Rosario a Santa Fe, incluso hasta llevábamos a los mismos ingenieros del ministerio desde Rosario a Santa Fe, tratábamos de alojarlos de la mejor manera posible, y todo eso, bueno, para llegar a esta instancia que esperemos dentro de poco poder ir disfrutando. Y bueno, y paralelo a eso, por supuesto, nosotros venimos muy golpeados todavía de las inundaciones de inicios del año 2017. Fue un momento muy terrible para la historia de la localidad, pero se fue saliendo también, gracias
decía antes, a las vinculaciones que tenemos con el gobierno provincial, porque también quiero rescatar que nosotros tuvimos años de gobierno kirchnerista a nivel nacional, donde se hizo mucha diferencia con los gobiernos radicales. Nosotros en Empalme fuimos víctima de eso, nosotros, nuestro gobierno y toda la comunidad, porque veíamos como en otros pueblos que... Sí, Pavón, por ejemplo. Exactamente, como Pavón llegaban los recursos y Empalme, Villa Constitución, a pesar de que hacíamos las gestiones, no nos daban esa posibilidad que se merecía el vecino de Empalme, y está demostrado que las gestiones se hacían, porque una vez que se produjo el cambio de gobierno nacional, las obras financiadas por el gobierno nacional también empezaron a llegar a Empalme y Villa Constitución. Como por ejemplo la de Cloacas. Por ejemplo, la obra de Cloacas, que es una obra... ¿En qué instancia está esa obra, por ejemplo? Bueno, y la obra de Cloacas, lo que se están haciendo ya son las conexiones domiciliarias. Sí. Ya se completó todo lo que es Barrio de los Ciruelos. Sí. Parte de... Si tenemos que hablar de cuándo se inaugura, cuándo se pone en práctica, cuándo sería. La obra tiene un plazo de 10 meses. 10 meses más a partir de ahora, decimos. Exactamente. Y después la misma empresa puede gestionar prórrogas por los días de lluvia. Por ¿Notas ansiedad de la gente para que llegue eso, no? Y, sí, es la obra esperada. Es lo que le falta al pueblo para demostrar un crecimiento, un desarrollo. Claro. En lo cuanto a lo que es la localidad, porque tenemos todos los servicios, nos falta eso. Queremos ser parte de ese tercio privilegiado de la nación que tienen este servicio, porque para que la gente entienda, en toda la República Argentina solamente un tercio de las comunas y municipios tienen este servicio. Nosotros vamos a tener la fortuna de ser uno de esos privilegiados. Claro. Gracias a, bueno, al esfuerzo que se hizo en conjunto con la cooperativa de aguas de la localidad, gracias a las gestiones que se fueron haciendo, gracias a las vinculaciones que uno fue creando en los años que tiene de política, porque bueno, acá está Cacu, fue el que me inició en la política de muy joven, él era más joven todavía, muy chiquito, sí, y bueno, desde muy joven, sí. Eso... hizo que, bueno, uno vaya generando las relaciones humanas y, bueno, siempre con una conducta, ¿no? Siempre dentro de una línea partidaria que es la Unión Cívica Radical y todos los lazos que se van generando con otras líneas políticas que mantienen los mismos principios que hacen a la buena política. Raúl, en un segundo seguimos hablando, porque son grandes emprendimientos que habrá que ver el que nació y el que vive en Empalme, sí, si eso lo valora realmente, porque ahora son las elecciones, porque tus opositores critican todo eso, no lo finalizó, no lo hizo, está hecho un desastre Empalme, está feo, seguro, está sucio, pero vamos a hablar de eso. Seguro, si es eso lo que está pasando, porque uno de Villa no vive... Y queremos saberlo también de la parte de ustedes, por eso queríamos tenerte acá, ¿no? Pero vamos a hablar de eso, cómo son los impactos, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes también? Seguro. Bueno, Juan Cruz, precandidato a diputado provincial, no es la primera vez que te ponen en una lista de candidatos, a nacional, ¿no? Sí, no es la primera vez, esta vez es en un lugar expectante porque integramos la lista que encabeza el gobernador de la provincia, Miguel Lipschitz, y... todo hace suponer que va a ser la lista que va a cosechar la mayor cantidad de adhesiones populares, y eso implicaría que si ello ocurre en las elecciones nos va a tocar la responsabilidad de representar a Empalme al Departamento de Constitución en la Cámara de Diputados de la provincia. Ya teníamos diputado. Después de muchos años, el Departamento de Constitución, desde la muerte de Carlos Cardelli, si no me equivoco, tuvo Roberto Canetti, que no tuvo un diputado provincial desde 2003, creo. Así que son 16 años. Que bueno, teníamos sí un senador provincial, que es Germán Giacomino. Nosotros obviamente aspiramos solamente a complementar la tarea de Germán, que es una tarea omnipresente en todos los distritos, pero que creemos que podemos dar una mano y complementar. También, poniendo en valor algunas cosas, las campañas electorales siempre son la ocasión para que algunos digan lo que van a hacer y que otros pongan en valor lo que hicieron. Obviamente, siempre al que le toca estar... En la oposición es mucho más fácil encarar una campaña, porque es fácil con el dedo señalar qué es lo que no se hizo. Es más, lo vemos generalmente en el caso de Empalme.
En Empalme, los que representan a los que cuando les tocó gobernar no hicieron nada, ahora se quejan porque todo les parece poco. Pero nosotros tenemos esa responsabilidad como Frente Progresista, de defender la gestión de Empalme, de defender la gestión de la provincia. La gestión que arrancó Ralo en el 2007 y que arrancamos en la provincia en la misma época, con el gobernador Hermes Wigner, luego con Antonio Bonfatti, ahora con Miguel Lipschitz. Y puede ocurrir que algunos piensen, después de 12 años de gestión, que hay cansancio, que la gestión está agotada. Y la verdad es que el cansancio no existe cuando las ganas están intactas, cuando siempre hay iniciativa, cuando siempre hay ganas de hacer cosas. Y vaya si hay iniciativa y ganas de hacer cosas, que en estos últimos 2 años de gestión se han visto en Empalme y en la provincia las grandes realizaciones, que fueron producto de años enteros de gestión, de trámite, de trabajo, de esfuerzo, de ahorrar plata para poder hacerlas, de estabilizar los números de la provincia, los números de la comuna, para después poder hacer esas obras. Y así como Empalme está haciendo las obras históricas, las cloacas, los dos puentes, los 100 millones de pesos en obras para prevenir inundaciones, la provincia está haciendo lo mismo, los grandes acueductos, los grandes hospitales, una escuela secundaria cada 18 días en Santa Fe. Eso tenemos que poner en valor y defender. Y en esta elección, que es una elección muy difícil para todos, porque estamos en un país muy complicado, donde muchas veces el enojo de la gente con lo que nos pasa como argentinos hace que uno a la hora de ir a votar vote con bronca. Tenemos que hacerlo con la mayor reflexión posible. Claro. Cuidar lo que construimos, cuidar lo que tenemos, defender lo que tenemos, sabiendo que hay que corregir y que cambiar un montón de cosas, pero que el camino en el que estamos, los empalmenses y los santafesinos, es lo más indicado para lo que tenemos que hacer. Solamente una invitación, tanto a los vecinos de Empalme como los de toda la provincia. Miremos para el costado y miremos para atrás. Miremos para el costado, no vamos a ver en muchos otros pueblos, al mismo tiempo, tantas obras tan grandes. Obras que generan problemas e inconvenientes, sin lugar a dudas. Es como tener en una casa al plomero, al gasista, al albañil, a todos juntos trabajando al mismo tiempo. Y miremos para atrás, y miremos si en Empalme hubo en algún momento tantas obras al mismo tiempo y tampoco las hubo. Esto no es fruto de la casualidad, las cosas no se dan de manera natural, no pasan de casualidad y no van a seguir pasando de casualidad. Para que sigan pasando tenemos que, entre todos, cuidar lo que tenemos. Y cuidar lo que tenemos en Empalme y en la provincia es votar al Frente Progresista. Raúl, la oposición plantea que la localidad, más allá de esto, que coinciden con vos, con las grandes obras y las fuertes inversiones y el dinero que ha venido, coinciden que está desmejorada la localidad, como que está sucia, que no se barre, que el embellecimiento o el marco no es el mismo que otros años. ¿Es así? Mira, Empalme está en una coyuntura producto de la obra de cloacas. Es una obra que para cualquier vecino que vio pasar, que tuvo, digamos, la fortuna de ver pasar la obra de cloacas por su frente, sí, va a entender lo complicado que es, digamos, y lo fastidioso, las molestias que genera, ¿no? Que, digamos, que tengan que abrir tu vereda, tu calle, más de 1.5 metros bajo tierra, ¿no? Con máquinas, digamos, que no es común que la tenga en el frente de tu casa y en los 100 metros de tu cuadra. Bueno, todo eso, toda esa logística genera un movimiento que, por supuesto, es inusual. Y, bueno, eso es uno de los factores por los cuales, desde ya, nosotros vemos la realidad y sabemos que tenemos que resolver esos cuestionamientos y esas críticas. Pero bueno, son producto también de esta obra. Y desde luego que nosotros, decía antes, venimos de una problemática que se planteó en el 2017 y que fue, digamos, la inundación fue el momento más crítico de la historia de la localidad. Fíjense que nosotros tuvimos parado todo prácticamente un año para hacer un primer puente, lo que generó que, bueno, tuviéramos que cambiar la conducta de todos los vecinos para ir por la ruta 21, por los caminos rurales. Se resolvió el problema de ese puente, se hizo el puente nuevo y tuvimos que empezar con el otro puente nuevo, ¿no es cierto? Gracias a que estaban... O sea, que te tocó los dos últimos años de gestión. Una nueva coyuntura. Claro. Bueno, porque, digamos, yo me sumo a lo que dice Juan Cruz, cuando se están haciendo obras, todo este contexto, digamos, hace que, por supuesto, no sea
digamos, el ámbito adecuado, digamos, para donde uno pueda tener todo su frente como desea, su avenida principal como desea. Claro. En Palme hoy, antes de que se iniciara la obra del puente de la Ruta 21, nosotros habíamos hecho un relevamiento y estaban pasando 1.200 vehículos por día. Uh-huh. Posterior, al inicio de la obra del puente de la Ruta 21, están pasando 2.200, o sea, 1.000 vehículos más que lo tradicional. Bueno, todo eso sumado a que tenemos que seguir la rutina, digamos, de los chicos que van a la escuela, tenemos que sumar más inspectores, tenemos que, digamos, que sumar más personal, o sea, más costo en recursos humanos, más costo en maquinaria. ¿Cómo están los números de la comuna hoy? Bueno, nosotros la verdad que estamos en el equilibrio que pudimos generar prácticamente en una gestión. Uh-huh. La primera gestión del 2007, del 2009, el CACU me acompañaba en esa comisión comunal que ganamos por primera vez. Nos costó toda una gestión empezar a estabilizar y empezar a cubrir, digamos, problemas que habían dejado otras gestiones. Por ejemplo, el parque automotor, juicios, que es algo que no se ve en la gestión, pero que nuestra comuna, por ejemplo, ha pagado juicios de las gestiones que vienen de Roberto González, pasando por Ricardo Croco. Uh-huh. Y bueno, son muchos años de gestión, de juicios, que no son juicios que tuvimos que pagar. Por ejemplo, el juicio cuando una administración anterior pagaba una séptima hora a los empleados y que la caja de jubilaciones nos intimó, tuvimos que pagar 10 millones de pesos. Uh-huh. Para cubrir ese déficit de la caja de jubilaciones, porque estaba el reclamo lógico de los empleados que, bueno, quería que claro. esos recursos vayan. Así, no sé, como por ejemplo, en la época de Roberto González había una empresa que brindaba servicio para recolectar los residuos y prestar el lugar donde se depositaban los residuos. Sí. Se le dejó de pagar a la empresa. La administración de Croco lo vio pasar el problema y nosotros no, dijimos, no, vamos a solucionar este claro. problema, y se solucionó. Yo hace dos semanas atrás estaba con un empleado nuestro que necesitaba materiales para hacer unas columnas que estamos haciendo en Barrio Los Ciruelos, y bueno, le dije, aprovechemos que estamos en Villa Constitución, vamos a pasar por los proveedores, y sin plata nosotros nos daban, uh-huh. Nos daban los materiales que necesitamos. Y el mismo empleado me decía que bueno, cuando te abren las puertas así y te dan el material y saben que después lo van a cobrar. Claro. Bueno, yo creo que eso es una línea que generó esta comisión y que deja bien parado a la administración comunal. Y así como es en la administración comunal, también lo es con el Sanco, porque el Sanco también encontró el mismo problema, se estabilizaron las cuentas y hoy el Sanco local tiene superávit. Uh-huh. Si quisiera, hasta que no lo autorice, ¿cierto?, el Ministerio de Salud, iniciar la ampliación con recursos propios que generó el mismo Sanco, con la buena administración, con recursos que nos consiguió el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, con un programa que trajo Juan Cruz también al Sanco. Y bueno, y además de eso, con menos empleados de cuando tomamos nosotros, cuando tomamos el gobierno, eran 83 empleados en planta permanente, y hoy la planta cuenta con 60 empleados. Y con más servicios, porque antes no teníamos, por ejemplo, el centro de otorgamiento de licencias de conducir, y hoy lo tenemos. No teníamos el juzgado de falta regional, uh-huh. ahora lo tenemos. ¿Qué pasó con esa situación que se había creado y un robo y pasó el año anterior, no? Sí, bueno, eso nosotros, fue suspendido el juzgado uh-huh. allá por el mes de octubre. Y bueno, ahora se levantó la suspensión, pero bueno, nosotros presentamos una primer denuncia acá en la Fiscalía de Villa Constitución, donde también la presentó la Agencia Provincial de Seguridad Vial, y el nuevo juzgado que empezó a funcionar, o sea, los nuevos profesionales que empezaron a funcionar ahora, a trabajar posterior a la suspensión, al levantamiento de la suspensión, volvieron a encontrar un montón de irregularidades que nos las aportaron y nosotros volvimos a ampliar la denuncia. Por lo tanto, es un tema que venimos siguiendo muy de cerca, que ahora pasó a una fiscalía de Rosario, habida cuenta que
en la Fiscalía acá de Villa Constitución no se tratan delitos económicos de esta magnitud, y así que lo venimos siguiendo desde nuestros asesores legales, lo vienen siguiendo desde Rosario, ya están llamando a testimoniales, a las mismas personas que nosotros pusimos en las denuncias, o sea que está avanzando el expediente y bueno, nosotros a la expectativa de que esto se aclarezca, ¿no? Porque nosotros como comuna también fuimos perjudicados. Y sí, claro. Fuimos perjudicados primero por los recursos, porque bueno, fue perjudicada la provincia, fue perjudicada la comuna, porque esta metodología que utilizaba la doctora Vini hacía que los recursos que deberían ir al Estado provincial y al Estado local, fueran, digamos, a sus cuentas o a lo que nosotros estamos intentando probar. Así que es algo que a nosotros nos ocupa mucho, que la gente nos reclama mucho, así que los estamos siguiendo muy de cerca con nuestros asesores legales y en conjunto con el gobierno provincial, porque el gobierno provincial también presentó una denuncia y con pruebas mucho más fuertes. Claro, claro. Juan, ¿qué decís? Yo quiero poner de manifiesto una cosa que me parece, Elio, que es importante. Sí. Y es poner de manifiesto que uno de los puntales de la investigación que hace el gobierno de la provincia, lo digo desde mi trabajo en el ministerio que tiene a su cargo la Agencia de Seguridad Vial, uno de los puntales de esa investigación es una nota que eleva a Raúl, el presidente de la comuna, informando de cuáles eran sus sospechas respecto a lo que estaba ocurriendo. Era imposible que la comuna se dé cuenta por otra manera que no sea por la sospecha del presidente comunal, porque por el sistema informático con el que se trabaja, la comuna no accede a ver los números del juzgado, sino que la provincia recauda y después coparticipa a las comunas. Por eso era imposible que haya una fiscalización interna de la comuna. Y esto va en parte también a lo que decíamos antes de tener las ganas intactas, porque no hay muchos casos de presidentes comunales que después de varios años de gestión sigan estando en la comuna desde la mañana temprano hasta la tarde. Y Raúl empieza a sospechar porque a la tarde, cuando no quedaba nadie en la comuna y él seguía trabajando, atendiendo a vecinos, llamaba gente preguntando por el tema del juzgado y gente que había sido partícipe de estos acuerdos que se hacían por detrás de lo que se debía haber hecho. Por eso es importante para nosotros como provincia, que Ralo, que el presidente de la comuna, haya detectado esas irregularidades, nos haya elevado la sospecha. Yo vine cuando fue la primera auditoría, estuve presente como funcionario de la provincia, además interesado y preocupado por la situación. Y la verdad es que, bueno, de a poco se están aportando muchas pruebas, la comuna ha aportado toda la información que tuvo, inclusive la información que se fue generando. Todos sabemos que los tiempos de la justicia no son los que queremos los ciudadanos o que queremos los vecinos. Pero estamos convencidos que vamos a llegar a un esclarecimiento de lo sucedido. Es gravísimo lo que pasó. Es gravísimo lo que pasó. Nos permitió también detectar irregularidades en otros juzgados y además cambiar algunos de los mecanismos de control para que estas cosas que pasaron en Empalme y en otros pueblos con 4 o 5 vivos que quisieron hacer algunos negocios a costa del Estado no se puedan repetir, y los que lo hicieron en algún momento, cuando la justicia se tome el tiempo de analizarlo, paguen la responsabilidad por lo que hicieron. Raúl, por último, ¿tiene fecha la de puesta en funciones de la Ruta 21, no? Sí, la última oportunidad que estuvieron de visita funcionarios de Vialidad Provincial, del Ministerio de Infraestructura, incluso estuvo nuestro senador Germán Giacomino. Yo tenía otro compromiso, no pude estar, pero estuvo el vicepresidente comunal, Ariel Graciani, estuvo el monito, y bueno, lo que se habló allí, bueno, la empresa pedía poder terminarlo el 20 de abril, pero bueno, los funcionarios provinciales de Vialidad, de Infraestructura, junto con el senador, con el mismo Ariel, presionaron a la empresa para que se pueda terminar el 7 de abril. Ese es el objetivo, la provincia está presionando con la empresa para que finalicen esta fecha, así que la empresa pidió que pueda ser el 14,
y bueno, se está detrás del tema para que cuanto antes se pueda restablecer esta vía, pero va a andar en esa fecha. Y con la y con el agregado que está en el pliego de la licitación, que no es culminada la obra, la empresa tiene por su cuenta y cargo reponer la condición de los pavimentos que fueron dañados por la circulación. Nosotros estamos desviando la ruta 21 para adentro de Empalme, con el consecuente daño de los pavimentos, especialmente de calle San Martín, sí. En su intersección con calle 25 de Mayo, y en el pliego licitatorio de la obra, hasta que culminado el puente, se va a proceder a esos arreglos. No se puede hacer todo en simultáneo, porque comprendamos que si hoy estamos arruinando calle San Martín, porque calle San Martín está pasando la ruta 21, sería una locura que también arruinemos calle Italia por desviar ahora calle San Martín, con lo cual hay que esperar que finalice la obra y que esté rehabilitada nuevamente la ruta 21. Perfecto. En la próxima seguimos hablando de propuestas, en la próxima, ya en abril, el mes que viene, porque ya la semana que viene ya finaliza, o este mes, hablaremos de propuestas, armaremos, no sé si debate, algún intercambio, si vos nunca tuviste problema. No, por supuesto. De poder charlar. Y Juan Cruz, qué desafío, si ganás esto de poder hacer cosas, no solo por Empalme, que es tu pueblo, tu localidad, sino también por todo el departamento. Por todo el departamento, estamos con un proyecto provincial que la gente lo conoce, lo valora. En Villa Constitución también se están haciendo muchas obras desde el gobierno de la provincia. Ayer estuvimos recorriendo con el senador y con Victoria Tejeda, que es la candidata a vicegobernadora que acompaña a Antonio Bonfatti, las obras que se van a llevar adelante en el hospital, que le van a cambiar la historia a la ciudad, porque poner el hospital de Villa a la altura de la ciudad era una cuenta pendiente de la provincia, y hoy lo estamos ya llevando a cabo, 180 y pico millones de pesos la inversión. El centro neurológico que se va a llevar adelante en lo que era el SIC, en las instalaciones del SIC, va a venir el gobernador prontamente, ya creo, a abrir los sobres de la circunvalación de la ciudad. La verdad es que queremos llevar adelante un montón de obras más, estamos seguros que vamos a volver a ganar como Frente Progresista, y que eso nos va a permitir aumentar la cantidad de obras en Villa, en Empalme, en todo el departamento. En Empalme veremos qué nos toca después de las cloacas, claro, después de los puentes, después de la prevención contra las inundaciones, viene seguramente la próxima etapa, que es los pavimentos. No tenía sentido si nos íbamos a seguir inundando, claro, si íbamos a seguir sin cloacas, no tenía sentido hacer la inversión de los pavimentos sin antes tener asegurado nuestras obras sanitarias indispensables y nuestras obras contra las inundaciones indispensables. Sin embargo, se van a hacer, la comuna a través del sistema de endeudamiento va a hacer pavimentos, y vamos a llevar adelante seguramente en la próxima gestión con Antonio Bonfatti muchas más de las cosas que faltan en Empalme, en Villa y en todo el departamento. Gracias a los dos por haber venido. Están enviando referentes políticos de Empalme, bueno, distintas inquietudes, pero no tenemos tiempo y no podemos leer todos los mensajes. Si leía uno, tenía que leer todos, y la verdad que fue impresionante la cantidad de mensajes. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, está Andrea Bejarán Oberdi, es precandidata a presidenta comunal de Empalme, Villa Constitución, por un sector del peronismo. Empalme va a ser Visión Global hoy, seguramente en breve, en próximas ediciones, van a estar charlando todos los referentes desde esa localidad. Ya volvemos. En Santa Fe seguimos impulsando políticas únicas en el país. Ahora lanzamos el Plan Ilumina tu Provincia, un plan para modernizar y disminuir el consumo del alumbrado público de todos los municipios y comunas. La empresa provincial de la energía financia la iluminación LED. Queremos cada rincón de la provincia iluminado para convivir más seguros. Queremos contribuir al uso eficiente de la energía y al cuidado del medio ambiente. Construyamos entre todos una provincia más sustentable. EPE, Energía de Santa Fe. Santa Fe, una provincia con todo. Para crecer en los negocios hay que estar en el lugar indicado y en el momento justo. Gracias.
230 sucursales en todo el país. Herramientas financieras, herramientas transaccionales, porque nunca es lo mismo crecer solo que crecer acompañado. Te acompañamos a crecer. Macro, tu banco cerca, siempre. La casa donde vivís, el edificio donde trabajás, el auto que usás, todo está hecho con acero. Asindar Grupo ArcelorMittal, más de 70 años, acompañando cada momento de tu vida. Hace 25 años, comenzamos con el sueño de un hombre de forjar su futuro. Con esfuerzo y sacrificio, fuimos ganando la confianza del cliente. Con trabajo, buena gente e inversiones en la ciudad, apostando siempre a nuevos horizontes. Dando pasos hacia adelante en el camino del crecimiento, fuimos adquiriendo nuevas instalaciones con un objetivo bien claro: adaptarnos a las nuevas exigencias de la gente para brindarle mejores productos y servicios. Jorge A. López. Una marca en la ciudad y la región. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Especial ha sido dedicado exclusivamente para Empalme Villa Constitución. Está Andrea Bejarán Oberti, es precandidata a presidenta comunal de Empalme Villa Constitución por un sector del peronismo. Andrea, bienvenida, buenas noches. Bienvenida, muchas gracias por habernos invitado. Bueno, y Daniela, ¿qué pasó con Daniela Barbante? Que nos hace apoyo desde su domicilio. Está Noelia Ponce también. Noelia, bienvenida. Gracias. Gusto saludarte. Bueno, igualmente, muy buenas noches para todos. Integrante de la lista también, Noelia. Bueno, Andrea, ¿qué desafío esto? ¿Cuándo empezaron a trabajar en presentar la lista?
Y la verdad que empezamos a militar, digamos, con unas compañeras de acá de Villa, Noelia Serrano. Nos empezamos a conectar con gente de María Eugenia Bielsa. Ajá. Ahí fue cuando ya empezamos con un movimiento, digamos, desde un partido político. Claro. Anteriormente teníamos experiencia de haber trabajado con comisiones vecinales. Hace 2 años atrás formamos una comisión vecinal para formar parte del barrio, digamos, el barrio Parque Norte. Y así que ya veníamos gestionando, así que no es que arrancamos de un día para el otro sin tener conocimiento. Así que, y aparte también he aprendido mucho en años anteriores, porque mi papá estaba en una comisión vecinal, así que ya veníamos trabajando de hace prácticamente 8 años atrás, porque la comisión hace muchos años viene trabajando y hicieron varios proyectos, así que tenemos idea, digamos. Noelia, ¿cómo está en Palme? Porque ustedes se suman para poder cambiar algo, me decían en la radio, ¿no? Exactamente. Bueno, acepto, digamos, la propuesta que me hace Andrés, mi primera incursión en política partidaria, porque creo que, bueno, hecho político hace cada uno desde su lugar. A diario, claro. A diario. Y, bueno, como vecina, más que nada, por ver, digamos, un Empalme que estaba un poco estancado, un poco adormecido, si se quiere, en algunos aspectos, sí. Social... en lo económico, y bueno, tratar de aportar de cada uno de los que integramos la lista, de cada uno desde su lugar. Te comentábamos también que hay amas de casa, hay mujeres, hay hombres también en nuestra lista, trabajadores, o sea, digamos el vecino es el que quiere aportar algo para poder cambiar, para cambiar cosas en Empalme. Y puntualmente, ¿qué decís vos? Decís, ¿qué hay que cambiar? ¿Qué hay que modificar? Mira, nosotros lo que por ahí siempre recalcamos y resaltamos es la idea de que más que nada los jóvenes no tienen un espacio donde poder, digamos, proyectarse, donde poder quedarse en el futuro con nuevos trabajos, ¿no? Hay muchas fuentes de ingresos para los jóvenes. Se sabe, bueno, que siempre cuando la mayoría sale a estudiar, digamos, después no vuelve por ahí porque tiene propuestas en otros lugares, porque no hay, digamos, en el pueblo. Así que una de las ideas de nuestra política o de nuestros proyectos y propuestas tiene que ver con eso. Andrea, bueno, ¿cuáles son los proyectos que ustedes quieren presentar? Hay mucha gente en Palme expectante. Sí, bueno, nosotros, mira, te comento, el domingo pasado hicimos presentación de lista en una plaza al aire libre, así que todo el mundo podía participar. Y bueno, y una de las propuestas nuestras es tenemos una urna en la que la gente puede comunicarse, si bien a lo mejor no se anima a comentar o criticar alguna situación, tenemos una urna móvil hicimos, así que vamos a salir por todos los barrios para que la gente en esa urna pueda dejar alguna propuesta, alguna crítica, y bueno, de esa manera que surjan proyectos. También, como dice Noelia, nosotros tenemos proyectos en cuanto a los adolescentes, en cuanto a la cultura, queremos ver si podemos... llevar a cabo alguna de las propuestas nuestras sobre algún trabajo, alguna pyme, viendo que María Eugenia está recorriendo toda la provincia tratando de surgir ese sector, así que podemos ver si podemos solucionar algún Empalme. Y bueno, la propuesta es esa, ya que es la política de María Eugenia, que estamos totalmente de acuerdo, que la política surja desde el pueblo, la idea es esa, que escuchar a la gente y bueno, que ellos mismos, ya que ellos... saben qué es lo que pasa, encontrémosles una solución en conjunto. Claro. Tienen interna ustedes, ¿no? Sí, el 28 de abril con Ávila. Con Ávila, con Roberto Ávila. Ustedes dos nada más. Sí, nosotros. ¿Se saludan? ¿Tienen relación? Y mira, nosotros vivimos en el mismo barrio, o sea, así que... Sí, ¿qué haces, che? O sea... Sí, no hay problema. Yo, por lo general, a lo mejor tenemos diferentes horarios y por ahí no nos cruzamos mucho, pero... No tenemos ningún problema, o sea, amistad no tienen, digamos. No, no somos, no somos amigos, nada. O sea, te vino bien entonces. Digo, para diferenciarse, ¿no? Claro, sí, o sea, tenemos una vida totalmente opuesta y supongo que tenemos ideas diferentes, así que... Voy a decir que tienen ideas diferentes. Bueno, yo creo que coinciden con esto de que Empalme le vaya bien, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, a lo mejor ellos tienen proyectos diferentes a los nuestros, supongo. Ahora, ¿se encuentran con otros candidatos ustedes así cuando andan recorriendo el Empalme? Sí. Nos chocamos. Se chocan. Sí, Empalme es muy chico. Sí, por chico, eso. Nos vemos todos, nos conocemos todos. Claro. Nos conocemos todos. Pero no hay ningún tipo, digamos, de discordia ni disputa. Por lo menos nosotros en nuestro recorrido lo que no hay ningún tipo de...
de esas asperezas, uh-huh, digamos, por ahí que se suelen dar entre candidatos, claro, no, para nada. Sí, ¿escuchaste algo de la entrevista con Raúl Vallejo recién? No. Nada. No. No. ¿No estaba el monitor puesto en la recepción? ¿Estaban las chicas? No. Nosotros estuvimos dialogando. Ah, no paran de hablar. Claro. No. Bueno, porque Raúl Vallejo habló mal de vos. Se perdieron eso. Una broma. No, hablábamos de los proyectos emblemáticos que tiene la localidad y que son realmente muy importantes, pero bueno, de alguna manera faltan algunas otras cuestiones que ustedes vienen marcando, ¿no? Y sí, la verdad es que para hacer siempre hay algo para hacer, nunca se termina, digamos que es un pueblo que aparte se está ampliando, así que imagínate que tiene barrios nuevos, así que imagínate, hay para hacer calles, cordón cuneta, infinidades de cosas, así que fíjate si hay cosas para hacer. Y bueno, nosotros tenemos buenas propuestas desde la provincia, María Eugenia tiene muy buenos proyectos y está investigando todas las cuestiones, todos los sectores, y bueno, la verdad que creemos en su política. También la política de Claudio Leoni, que nos apoya mucho desde el sindicato. Ah, está dentro de la lista del provincial, claro. Sí, así que la verdad que nos apoya mucho y él, digamos que con nosotros se relaciona también en cuanto al apoyo a los trabajadores, así que tenemos todos los sectores abarcados, digamos, está totalmente todo organizado, así que, como decía lo de María Eugenia Bielsa, que, bueno, sabe lo que quiere y ella lo que opina es que Santa Fe, independientemente de la nación, podría estar mucho mejor, o sea, por ahí no compararnos tanto con la nación, porque si a lo mejor ellos, la situación está crítica en todo el país, digamos, nosotros en la provincia de Santa Fe podríamos estar mucho mejor y podría tener muchos más ingresos. Fíjate que Santa Fe es la segunda provincia que tiene ingresos, mayores ingresos, claro, económicos por la parte de agricultores y bueno, exporta al exterior y todo, así que tranquilamente, claro, podríamos estar muy bien y tener más proyectos. Hablemos de Empalme puntualmente, porque hay mucha gente de Empalme mirando. ¿Cómo está Empalme como localidad? Bueno, últimamente, bueno, la gente lo critica por el tema de las cloacas y bueno, ¿cuál es la crítica puntual, Andrea? Y no, por ahí el tema de las calles, que por ahí están un tanto desorganizadas, pero bueno, sabemos que por hacer alguna obra, obviamente se van a romper las calles para hacer ese tipo de trabajo y las maquinarias y todo. Sí, a lo mejor hay otras cuestiones en cuanto al barrio Los Ciruelos, que a lo mejor que fue en un principio que se arrancó desde ahí, a lo mejor se podría hacer un tipo de mejorado, pero bueno, o sea, cada uno en su gobierno sabe cómo tiene que llevar a cabo las obras y bueno, nosotros vamos a hablar desde nuestro punto de vista, claro, y cómo nosotros lo trabajaríamos. ¿Cómo lo trabajaríamos? ¿Lo trabajarían ustedes, Noelia, como equipo? Mira, principalmente, bueno, el trabajo, como decís vos, en equipo. Uh-huh. O sea, desde los distintos sectores, mancomunadamente, digamos, con el pueblo en sí. Uh-huh. Con distintos sectores, pero con el pueblo, como es la política que viene llevando María Eugenia también. Que ¿Es participativo el pueblo, o sea, la localidad? ¿Le gusta a la gente participar o a medias, digamos? Y mira, yo creo que por ahí no se anima tanto a participar porque hay como un viste un una idea de lo que es de la política, o sea, que los políticos no le gusta participar en política. No le gusta participar en política. Pero por ahí nosotros hemos visto que con esta idea, por ahí un poco a lo mejor, por decirlo fuera de lo común, de la urna, ¿no? Uh-huh. Pero que es la idea de la urna en realidad es como algo simbólico, ¿no? Porque es la idea de proponer una idea, bueno, un tanto anónima. Uh-huh. A veces anónima, a veces no. Y yo creo que la gente se ¿Y va puede... dejando? ¿Va dejando sugerencias? Sí, sí. Tenés muchísimas sugerencias ya. Por ejemplo, que hayan visto, que te haya llamado la atención. Con la parte... Bueno, no es que... yo hablo, soy también, como sabés, bueno, hablar mucho con la gente y con diferentes instituciones y con grupos por ahí de adolescentes y de artesanos. Uh-huh. Es gente que hace arte, que es la parte que a mí me gusta y donde me siento más cómoda por ahí para hacer, que le está faltando eso también, o sea, no hay propuestas, ya te digo, en ese sentido, ¿no? Desde ese lugar, desde el arte, del artesano, del exponer sus trabajos, de los emprendimientos, y me parece que mucho por ese lado también. Y se pueden hacer muchas cosas, me imagino, muchísimas, ¿no? Cosas, muchísimas cosas. La verdad que a lo mejor con poco, claro, se puede hacer mucho. Pero ahí no necesitamos tanto presupuesto, digamos, la comuna.
Sí, es posible, pero con el apoyo de María Eugenia, que realmente es la que nos convoca para poder realizar este tipo de emprendimientos y propuestas. Uh-huh. Bueno, ahí tienen el Centro Cultural, lo que era la vieja estación. Funciona la estación ahora, ¿no? Para el tren, me decían. Están remodelando. Sí. ¿No la usaron más para el Centro Cultural que había ahí? No. Se están haciendo algunos talleres. Quizás de las remodelaciones. Pero hay algunos talleres que se están haciendo. Yo tuve la posibilidad de participar hace unos años en un taller de teatro. Hay una idea de poder, digamos, expandirse en otros ámbitos. Pero hay que darle un poquito más de empuje. Claro. Sí. Pasa que Noelia también está en ese sector, estudia sobre lo que es arte y entonces como que... está preparada para esa ocasión. Hay una debilidad ahí entonces. Sí. Y se puede dar un buen espacio para que la gente participe. Sí, yo creo que sí, que es muy posible. Hablábamos siempre por ahí que en Palme es muy característico, por ejemplo, en tener, tenemos dos clubes hermosos, como ya sabrá, y que por ahí es el auge, digamos, el deporte, el chico que va a jugar al fútbol, en este caso, o las nenas que van a hacer danza, pero que no hay otra alternativa que no sea deporte. A nivel comunal, claro. O sea, sí a nivel privado, institutos y todo lo demás, pero no a nivel, digamos, comunal para proponer al chico que por ahí al deporte no le va, entonces le va a otras cosas y no hay otras propuestas, por ejemplo, qué sé yo, talleres de teatro y demás. Sí, un buen centro cultural, con todas las disciplinas, claro, con lo que eso significa. Se podría hacer, sí. Y en cuanto a los artesanos, por ahí nosotros vemos en muchos casos que no solamente algunos salen a vender sus artesanías por hobby, sino que hay mucha gente que por ahí a lo mejor ha perdido su trabajo y vive realmente de eso, y por eso tenemos pensado incursionar más en ese tema y darle posibilidades a la gente de que pueda expresarse y vender su trabajo, ¿no? Andrea, ¿cuál es el plan en líneas generales o la columna vertebral del plan que tienen ustedes como gobierno si la gente la llega a votar? Sí, la verdad que tenemos varios proyectos, algunos terminados, otros los estamos elaborando todavía, y la idea es que la gente nos apoye, que tenga confianza en nosotras, que somos un grupo bastante abierto, un grupo diverso, porque tenemos todas las edades, tenemos desde la más chiquita, que es Celeste Ereñú, que es un estudiante de la Facultad de Rosario, y tiene 20 años, y de ahí en adelante tenemos varias edades y todos tenemos nos ocupamos de sectores diferentes o hemos estudiado cosas diferentes, así que lo analizamos desde varios puntos de vista. Hablábamos del transporte de Tupe, que es un clásico de Empalme, pero también le brinda servicio a Villa, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso y cómo está la situación? Y la verdad que esa situación a lo mejor sí se podría llegar a hacer si tenemos el apoyo de la gente, o sea, no es nada difícil, creo que se puede llegar a que continúe, digamos. A continuar, obviamente, eso no se puede cortar porque la gente nos comenta que es fundamental. Fundamental porque imagínate que es parte del barrio Fonavi hasta lo que es el centro de Empalme, son varias cuadras, así que la verdad que sería cortarle las piernas a un habitante desde ese lugar, ¿no? Así que la verdad que eso seguiría y se mejoraría, por supuesto. ¿Se sabe cómo están los números de la comuna? Algo hablábamos hace un ratito sobre el presupuesto, sobre los fondos, cómo está la situación. ¿Ya se han puesto a averiguar en ese sentido o no? No, en ese sentido. No le dan mucha información tampoco, ¿no? No, o sea, no tenemos acceso. O sea, si tenemos la suerte de no estar en ese lugar, nosotros tenemos gente preparada para que analice toda esa cuestión. Bueno, ¿quiénes integran? ¿Se acuerdan ustedes quiénes integran la lista? ¿Nuestra lista? Sí, claro. Digamos que es amplia. A ver, yo no me quiero olvidar de nadie. ¿La puse en aprieto o no? No, no nos olvidamos de la parte masculina porque no somos... Porque se piensa que somos una lista de mujeres. ¿Vos sabés que yo siempre pensé eso? Sí. Pero el 95% lo aclaramos. Por eso lo tenemos que aclarar a todo lugar donde vamos. Quizá hablamos mucho. Bueno, está Valeria M., Barbante Daniela, está Ponce Noelia, González Lorena, Castellanos Oscar,
Bejarán Jeremías, Sereñu Caballo, Guida Mariano, Valente Sebastián, Sánchez Cintia, González Luciana, Serrano María Cecilia, Quinteiro Gabriel, Rotondo Marcelo y Mingroni Gibliana. Bueno, y tiene una temática distinta, yo le preguntaba a ustedes, ustedes no tienen local, pero sí se instalan en una plaza. ¿Y qué pasa? Cuénteme, a ver. Sí, bueno. ¿Lo hicieron este fin de semana? Sí, el domingo. Bueno, nosotros arrancamos con un... Sí, sería como una mal llamado para nosotros comité, pero móvil. Ajá. En realidad la idea es salir a los salir, digamos, nosotros al pueblo. O sea, salir en diferentes puntos del pueblo, hay que quedarnos ahí un par de horas, un par de un mediodía, y que la gente ahí llevar nuestra propuesta e interactuar con la gente, que nos propongan ellos sus ideas, hablar con ellos. Y bueno, ir en cada punto del pueblo, ir nosotros. Uh-huh. O sea, sería como algo así móvil, digamos, por llamarlo alguna. Sí, es diferente a todo lo demás. Claro. Que se viene Igualando a la política que tenemos en cuanto a la provincia, a partir desde la gente, y por eso mismo también nosotros vamos recorriendo los barrios, o sea, viéndolo desde ese punto de vista, desde el vecino. María Eugenia Bielsa viene mañana, me decían. Mañana. Dijo, ¿no? Me imagino mañana, que la van a venir a ver. Sí, por supuesto, la vamos a seguir. ¿Viste? A las 15 viene a Tecnac y después 16:30 se presenta acá en la plaza, así que están todos invitados. Claro, sí. Y van a poder charlar un ratito ahí. Sí, vamos a dialogar. La oportunidad ya también de dialogar un poco y bueno, la idea es que obviamente recorra Empalme. O sea No fue Empalme todavía, ¿no? Aún no, pero creemos que en unos días, por ahí depende de su agenda. Claro. Sí, no va a ser el único momento en el que va a venir. Pasa que está recorriendo varios pueblos, así que a lo mejor en un día se recorre dos o tres lugares. Y bueno, seguramente la vamos a tener en algún momento. Sí. Bueno, lista de presidentes comunales. ¿Quién te acompaña como precandidato a senador? Nosotros estamos con Claudio Leone como diputado. Uh-huh. Y después nos apoya Nelson Maravini. Uh-huh. Él nos fue a visitar también al domingo. Como precandidato a senador. Sí, estuvo con nosotros acompañándonos, así que bueno. Bueno, déjale un mensaje, acá tenés tu cámara, déjale un mensaje a la gente de Empalme que te están mirando. Tenés que convencerlo, ¿eh? Ahí está todo hay miles de personas de Empalme mirando, a ver qué nos dice Andrea. Bueno, la verdad que esperamos el apoyo de todos ustedes. Estamos totalmente convencidos de lo que queremos. Partimos de las ideas del pueblo, tenemos todos los intereses y las necesidades de la gente la vamos a tener en cuenta. Y esperamos su voto de confianza para poder llevar a cabo nuestro proyecto. Creemos que la provincia, el pueblo, tanto el pueblo como la provincia, podemos salir adelante. Y tenemos mucha gente de confianza que nos apoya. Vamos todos juntos para adelante y bueno. No, somos parte del pueblo, así que queremos que nos apoyen. Noelia, ¿y en redes sociales cómo lo pueden encontrar? ¿Celular? ¿En contacto o no? Sí, estamos en... compartimos en nuestras redes sociales. Estamos haciendo... Claro, estamos en proceso de... Estamos en proceso porque estamos haciendo todo armando a pulmón. Todo. Está bien, estamos bien. Haciendo todo muy a pulmón. Está bien. Compartimos de nuestras redes sociales nuestras amistades, nuestras reuniones, digamos... vamos por ahí por casas también, donde la gente se reúne y nosotros podemos ir y explicar nuestras propuestas. Así que desde ese lugar trabajamos. Bueno, si alguien tiene algún local en Empalme y se lo quiere prestar, que lo preste. Sí, no lo cobre. Este se va por dos meses nada más. De última, después, en el invierno saldremos con bufandas. Por eso. Claro, vamos con eso. Pasa que cuando uno recién se inicia, viste, es complicado, viste, sí. No es lo mismo que inclusive que para las reuniones, cuando tenés que recibir a alguna persona. Exactamente. Claro, tal cual. Pero bueno, vamos a ir a internas y bueno, si la gente nos apoya, después lograremos tener alguna unidad ¿Hay básica. Alguna encuesta? ¿Hay algún diagnóstico? ¿Cómo están ustedes? La encuesta a nivel provincial, digamos. ¿Y a nivel local, aquí en Palme? A nivel local, no. Una encuesta así, diálogo fluido, digamos, de persona a persona, pero... No, creo que la gente recibe muy de buen agrado, digamos, una, como siempre decimos, una propuesta diferente, caras diferentes, o sea, por ahí parece que falta de, a veces alguna cosa que por ahí he escuchado, como falta de experiencia de algunos de los miembros de nosotros, nuestra lista, en mi caso, por ejemplo, pero me parece que no es, o sea, que estamos apoyados y estamos, digamos, cada uno tiene su marco
de no es que uno se tira la pileta y no hay nada, seguro, o sea, seguro. Cada uno tiene su formación aparte que de la política, uh-huh. O sea, por ejemplo, en mi caso, como en el caso de Cele, que está también estudiando, que ya se está preparando uh-huh. también desde ese lugar, como profesional, digamos, futuro profesional de agente de la salud, uh-huh. Puedo hablar, digamos, de distintos puntos de vista, claro. O sea, también se hace política de ese uh-huh. lugar. Es lo que yo hoy te decía de somos actores políticos. Uh-huh. Entonces por ahí me parece que he escuchado eso, por ahí un poco como, como crítica de que no tenemos experiencia, lo que estamos formando, no hacía Andrea, pero los otros, digamos, integrantes de la lista, y creo que por ahí eso no pasa, digamos, por no incursionar en partidos políticos, sí, digamos, de mirar a la gente y hablar con ella y desde nuestros lugares de trabajo también. Claro, seguro. Sí, otra de las cuestiones, a lo mejor que nosotros, aparte de, como dice Noelia, que tenemos un modelo diferente, una política diferente de ver las cosas, por ser nuevos también, y otra cuestión es la de incluir a los adolescentes, que eso tampoco casi nunca se ve en ninguno de los sectores políticos, y bueno, la verdad es que creemos que hay que dar la oportunidad a los jóvenes, ¿no? Porque por ahí, o sea, si una persona a lo mejor tiene muchos años, a lo mejor en la política, por ahí a lo mejor le tendría que dar lugar a personas nuevas, ¿no? Porque creemos que los adolescentes no son el futuro, son el presente y tienen que ser parte de seguro, esta política. Claro. Así que gracias a las dos por haber venido, mucho éxito en las elecciones. Bueno. Igual antes de que cierre vamos a volver a hablar. Sí. Le dije a Raúl Vallejo ahí que me gustaría hacer una mesa con los precandidatos a presidentes comunales. Sí. Así que los voy a sentar a los... ¿Cuántos son? ¿Cuatro? Cuatro. Bueno, los voy a sentar a los cuatro acá si se animan. Y ahí va a salir uno, ¿eh? Claro. En realidad va a salir uno en la segunda etapa. Sí. En la lista de ustedes sí va a salir uno. Va a salir uno después del 28, no sé si nos vemos, no sé si nos veremos después. Nos tenemos que ver, sí, seguramente. Nos vamos a ver. Sí. Gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias. Gracias a la gente. Nos reencontramos la semana que viene, por supuesto, la semana que viene con más temas que tienen que ver con la política de Villa Constitución y toda la región. Hasta la semana que viene.